También a lo de Diego Verdaguer, como muchas otras personalidades que quisieron, que amaron a la familia y que lo quieren recordar de corazón. Así que vamos a ver lo que dijo Gloria Trevi. Que lo estimaban mucho. Una de ellas, Gloria Trevi, quien acompañada por su esposo Armando Gómez, acudieron a la Basílica de Guadalupe para despedir al cantante, sin que importaran los tumultos. Gloria, despidiendo. Un momento emotivo. Buenas tardes, Gloria, un momento muy emotivo. Un momento emotivo y que debemos de respetar la casa de Dios y el sentir de la familia. Comentabas justo que habías hablado con Diego, ¿no? Es una lamentable pérdida, ¿no? Para la música también. Él ya hizo su... Pues la verdad es que varios. Llevamos una relación linda. Fueron mis padrinos en la boda. Un gran ejemplo como pareja y como artista. Gracias. Agradecida con Dios, con mi familia, con ustedes también. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que Diego tuvo la gran fortuna de conocer a su nieto, aparte de todo, de tener una vida súper realizada. Y en la misa hablaron algo muy bonito, de que cuando estás con Dios eres como un árbol, con tus raíces y con las hojas siempre verdes. Muy bonitas, ¿no? Muy bonitas. Otra de las presentes fue la cantante Dulce, quien habló del gran amor que se tuvieron Amanda Miguel y Diego Verdaguer. El amor sobrevive, mi amor, por eso es lo doloroso, porque el amor no se muere, se muere la gente. Entonces ella tiene que cargar con ese recuerdo y con ese sentimiento, entonces es muy duro, pobrecita. Además ella es una mujer tan buena que no se merece la viudez. Y yo creo que Diego todavía tenía mucha vida por delante, eso es lo que lo hace todo más complicado y más triste. Acompañado por su esposa e hijo, Julián Figueroa acudió a la Basílica y a su salida así se expresó de quien fuera uno de sus más grandes maestros en la vida. Si yo les contara todas las cosas que yo le debo a Diego en mi vida personal, en tantos aspectos, yo algún día se las platicaré, ¿no? Era un amigo de verdad, una persona muy allegada a mi corazón y le agradezco, siempre le voy a agradecer todas las cosas que hizo por mí y Amanda y Ana Victoria, ¿no? Son una familia que queremos mucho, son verdaderamente nuestros amigos, que eso es raro luego en este medio, ¿no? El hijo de Joan Sebastián así reaccionó cuando le cuestionamos qué piensa de la polémica generada acerca de si Diego estaba vacunado o no. Creo que eso es totalmente ridículo. Diego era un hombre magnífico, era un hombre que ayudaba a tantas personas, que hacía unos actos de filantropía que te asombrarías. Entonces yo no creo que haya forma de manchar el recuerdo de Diego Verdaguer y ni siquiera voy a hablar al respecto. A la ceremonia religiosa también acudieron Maribel Guardia, Imelda Tuñón, Aída Cuevas, Graciela Mauri y el productor Sergio Gabriel. Soy Marco Mejía. Continúa en Sale el Sol. Ay, pues sí, había mucho alboroto, porque además también, como les decíamos hace rato, fue la primera despedida en México hacia Diego Verdaguer. Pero Gloria Trevi, la verdad, con todo y el tumulto y todo, siempre contesta lo que le es posible, ¿no? Y mira, y ahí está Julián Figueroa. ¿Sí? Julián Figueroa, que se quedó con un disco pendiente para producir, imagínense. Entonces, por eso todavía lo siente todavía más, porque se quedaron muchas canciones en el tintero que habían escrito juntos, que ya estaban a nada de lanzarlas, entonces tiene todavía ese dolorcito ahí presente. Claro, y fíjense que quien también...